Este vídeo ha sido posible gracias a Humble Bundle. Consigue juegos mucho más baratos y ayuda a ONGs en el link en la descripción. Japón es un país con unos líos legales muy complicados. Por ejemplo, ahí las loterías tienen mucho más control que el que hay en España y deben planificar mucho cuánto dan de premio, ya que solamente pueden dar de premio un 50% de lo obtenido en ventas, con el resto yendo a la prefectura local o a obras benéficas, haciendo que a nivel práctico el impuesto a las loterías sea de al menos un 50%. Pero esa no es la forma de juego más común en Japón, ya que las loterías son bastante residuales, buscan ahí una interactividad. Esa interactividad es lo que hace que las casas de apuestas estén proliferando en España, ya que antes no había demasiadas, pero ahora se están convirtiendo en algo que hay que regularizar. Pero en Japón llevan mucho con apuestas deportivas, aunque solamente para cuatro deportes: carreras de caballos, ciclismo en pista, carreras de lancha y un motociclismo de baja cilindrada. Son deportes bastante raros, pero por norma general el juego en plan casino no es legal en ninguna parte de Japón. Ya ha habido propuestas de los partidos conservadores japoneses de abrir casinos para así atraer el turismo, propuesta que aún no ha llegado a ningún punto ya que no hay ningún tipo de apoyo popular. En la Tierra del Sol Naciente cualquier tragaperra es ilegal, la sola posesión de una tragaperra occidental que devuelva monedas puede traerte muchos problemas, y por eso se suele jugar aprovechando un agujero legal que hace de las máquinas de pachinko un tema tan interesante de tratar en este vídeo. Lo primero es cómo funciona una máquina de pachinko. Aunque hay distintos modelos que han cambiado a lo largo de los años, la base del juego sigue siendo la misma. Lanzas canicas metálicas que entran en un agujero, se activará una especie de tragaperras y con suerte hay un premio que te da más canicas. Se lanza a través de un tablero de clavos, siempre con algún tipo de decoración para hacerlo llamativo, a lo que acompañan muchos sonidos para dar la sensación de interactividad y que de que estás divirtiendo. Al principio los lanzamientos eran bastante parecidos, pero al poco se adaptaron los lanzadores para que los usuarios pudiesen decidir la potencia y dirección de lanzamiento, con lo que legalmente están calificados como un juego de habilidad y no tanto de azar al incluir una variable humana, pero es Japón haciendo leyes. Calificarlo como juego de habilidad a nivel legal no es suficiente para salvar el problema de que no se puede recibir dinero en estos establecimientos, con lo que hacen una serie de argucias legales para saltarse eso. Lo primero es que como no se apueste dinero, se apuestan canicas metálicas que antes he mencionado. Estas canicas suelen costar 4 yenes, apenas unos céntimos de euro, haciendo que la barrera para jugar sea relativamente baja y el coste de producción para los establecimientos no sea muy alto. Una vez te cansas de jugar y crees que has ganado canicas, pasas a contarlos a una máquina que da un pequeño premio o ticket. Después es tan sencillo como ir a un local de al lado que está camuflado como una casa de empeños que te da el premio en metálico. Este hecho de que el local para reclamar el dinero sea diferente del local de juego es con lo que estos negocios pueden funcionar, haciendo que en muchas ocasiones baste con una pared de cristal o un acceso a la calle para que legalmente no sea el mismo local, evadiendo así la ley. Como dato añadido, este cambio de local para canjear es lo que hace que en Pokémon Rojo y Azul tengas que ir a un local distinto del casino a canjear las fichas para obtener un premio. Con los cambios generacionales, las personas que van a pachinko se están haciendo viejas y por ello se están muriendo y están perdiendo gente. Además de que están teniendo cada vez peor consideración, especialmente entre los más jóvenes que ven estos sitios como locales anticuados y que no les son atrayentes. Los gerentes de los locales lo saben y por ello están utilizando franquicias populares para atraer a los jóvenes, con Hokuto no Ken o Evangelion como las dos franquicias que más dinero generan en las pachinko. Sin embargo, a pesar de tener todos estos problemas y tener un declive bastante acelerado, el mundo de las pachinko no tiene visos de cambiar pronto. Este mercado tiene más movimiento de dinero que todo el azar en Las Vegas, Macao y Singapur combinados, con lo que no es de extrañar que las autoridades no quieran dañar uno de los negocios más fructíferos del mundo, a pesar de ser con un agujero legal que muchas veces se incumplen. A pesar del incumplimiento de las leyes y de una popularidad cada vez menor, el hecho de que ganen más que 3 de los mayores complejos de azar del mundo solamente en su país, los convierte en un negocio que puede subsistir unos cuantos años más. Sin embargo, si no quieres arriesgarte al comprar juegos baratos, Humble Bundle es lo que buscas. Ofrecen juegos a precios menores que en Steam, con su clave para Steam y a veces descargas sin DRM para Windows, Mac y Linux para que te los cargues en tu ordenador o los que quieras sin ningún tipo de condición. También tienen una suscripción mensual con la que conseguirás juegos por valor de 100 dólares pagando solamente 12. Haz tus compras a través del enlace en la descripción y estarás ayudando a este canal. Y si quieres ayudar más, ponlo en tus favoritos si te gusta el contenido que hacemos.